Hay chicharrón, ahí todo dice para todos los periodistas. Y bueno, provecho pues, Mike, usted seguramente va a estar no, por Adrián, también. Adrián, en mi casa, gracias a Dios, gracias a mi madrecita, en mi casa no falta un plato de comida, Adrián. Aunque sea mi targuisito, mi atajo, pero me voy a comer rico al lado de mi familia, Adrián. No se preocupe usted, estoy acá en Abancay, en la tierra que nos vio nacer, pero de todas maneras vamos a estar al tanto también escuchando el informe de trabajo de esta segunda audiencia pública. Ahora, tanto señor Mickey Lagos, si usted va a estar acá, va a asistir a esta audiencia del señor Raúl Peña, pregúntale, pues, ¿qué está pasando? Que sea, acá en este humilde programa se ha comprometido de arrancar lo que es, por ejemplo, la carretera rumbo a ese lugar. Pero nos estamos enterando de que habría algunas ciertas personas vinculadas al señor Raúl Peña que estaría ya también en ese continuar en busca de terreno. Por Dios, ¿qué es esto, carajo? Dios mío. Bueno, ayer nos dicen que en Lambrama había una persona, bueno, que delegada, dice el señor Raúl Peña, apareció en Lambrama, un profesional exponiendo, bueno, pues, hubo una mesa de concertación, algo por el estilo en Lambrama. Entonces, ojalá bueno, que lo no pregunte, pues, ¿cuándo va a iniciar, señor? Ya, a ver, Mickey. Adrián, hemos podido apreciar nosotros los trabajos que está haciendo la maquinaria pesada en este sector de Juan Velasco Alvarado. No creo que se esté haciendo por gusto, Adrián, pero bueno, si usted esa maquinaria le ha dado alguna información, ¿sabes qué? 10 metros al día. 10 metros al día. ¿Qué cosa están trabajando, señor? ¿Usted no ha ido? 10 metros, no avanzan nada. Se requiere, señor, trabajar 3 o 4 kilómetros, señor. La verdad no he llegado hasta el sector, Adrián, pero he podido apreciar en imágenes y videos que se han colgado en las redes sociales. En tal caso, la palabra nos puede dar John Vasco, de nuestro gran amigo, que es de este sector de la parte alta de Abancay. Esperemos en tal caso su llamada también. De John Vasco es un profesional joven en la ciudad de Abancay, que siempre pues ha estado identificado con todo este sector. Pareciera que señor Raúl Peña está buscando, bueno, que todo este convenio, toda esta situación con la comunidad de Juan Velasco Alvarado quede en la nada. Parece que es el objetivo. Yo estoy diciendo, porque acá el señor vino a mostrarme que acá tengo ya registrado, vamos a comenzar el día, tal día, del 22, vamos a armar un comité, ¿Qué cree que carajo nosotros somos objeto de burla? No lo sé de este señor. Y también hasta a mí ya me estaban diciendo de que había transado una entrevista, pero lamentablemente él está demostrando que nadie cree en su palabra. Y yo también antes de concluir dije, carajo, ya tan parlan. Y mucha, que nos da vergüenza que mire en Lambrama que haya habido una persona, señoras, señores, cercanamente nos dicen al señor Raúl Peña a conseguir un terreno. No lo sé, qué pena, carajo. Bueno, eso no interesa, bueno, señor. Adrián, quería aprovechar también estas ondas de Santa Veracruz y Prensa Libre. Atención, el INEI está actualizando el trabajo del registro de viviendas y establecimientos a nivel nacional. Así que los trabajadores del INEI estarán visitando su vivienda en todo el sector de avanzar e información. Es importante también para los censos que se vienen. ¿Dónde está el jefe del INEI, señor? No dice nada. ¿Dónde está el billete que viene para la publicidad o para alcanzar? ¿Dónde está? Seguramente no, en los wikis, en los tragos. ¿Ah? Adrián, claro, a usted acá nosotros está saliendo transmitiendo. Bueno, señora, pero debería, señor, hacer algo, pues, señor. Para eso hay un jefe de Italia, claro, acá, Adrián, en la prima. De todas maneras, lo vamos a visitar con el señor director. Él justamente está en la capital de la República viendo todos estos temas. Y otra cosa, Adrián, para los jóvenes que están sin chamba, hay trabajo para... hay trabajo en el INEI para en el proyecto ENLA. En el proyecto ENLA hay trabajo, así que pueden visitar la página del INEI para aplicadores. Para aplicadores, Adrián, entonces el certificado que te brinda también después de ese trabajo del INEI es muy importante para poder presentarse en cualquier institución pública o privada. Son certificados que te brinda, en tal caso, mayor información en la oficina del INEI también o en el Facebook del INEI, el proyecto EMLA, Adrián. Hay mucho trabajo para muchos jóvenes, así que tenemos que aprovecharlo. Bueno, gracias, señor.
Gracias, Adrián, será hasta cualquier momento. Claro que sí, bueno, señoras, señores, no, lamentamos, señoras, señores, bueno, hoy día va a haber audiencia pública en el distrito de Curahuasi. Mira, cómo se juega, ¿no?, con la población. ¿Cómo no escucharle al gobernador regional que ha hecho o que está haciendo? ¿Cómo está gastando los millones de soles que diariamente lanza? Y como son de burla, dijo que en una comunidad, Hogwarts, no sé, algo por ahí iban a hacer esta audiencia. Ahora nos dicen que, bueno, en el mismo Curahuasi. ¡Qué pena, señoras, señores! ¡Qué pena! Bueno, estamos saliendo gracias a Maizaga SR Limitada, Centro de Inspección Técnica Vehicular. Ahora en el corazón de Abanca ya no tiene por qué estar viajando Lima, Cusco, Ayacucho, señoras, señores. Estamos en urbanización Patibamba, Alta Quirunga, Ayacucho, y les esperamos con personal bien capacitado y con maquinaria de última tecnología. Y somos la única empresa autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Esta empresa nació para apoyar a todos nuestros transportistas apurimeños. Ahí está Maizaga SR Limitada. Buenos días, señor. Doctor Adrián, buenos días. Doctor Adrián, es lamentable como se escucha del joven que apareció fallecido dentro de la comisaría. Bueno. Hay dos videos que están circulando por el Face, donde en uno de esos el otro policía le detiene al joven, que está el joven, se nota que el joven no estaba, como dijeron ellos, que estaba totalmente borracho. El joven incluso entrega sus papeles y el policía que la ha detenido le suelta al joven porque su amigo sí estaba borracho. En otro video se ve que otro policía le vuelve al mismo joven a hacer parar en otro lugar y en otro ángulo de la cámara que se ve. La verdad, señor doctor Adrián, usted también es un abogado. Usted sabe qué es lo que ha pasado, y ellos dicen de que a veces los periodistas, la gente puede hablar mil cosas, dice el jefe policial, no es así, acá uno saca su conclusión. ¿Cómo es posible que el joven va a aparecer muerto dentro de la carceleta y en su garganta va a aparecer esparatrapos, algodones y tales cosas? Nosotros pensamos, como la población, que ellos lo han castigado y han obligado a comer eso, la policía dentro de su oficina. Ellos son agresivos, prepotentes, hasta con esa vara, no tienen miedo de tirarles. ¿Qué habrán hecho con el joven? Que se esclarezca, que se investigue, porque ¿cómo se encontrarán sus pobres exactamente, familiares? Exactamente, señora, eso es lo que vamos a exigir. Gracias, señora. Eso es lo que vamos a exigir. Buenos días, señor, pesa aire. Hola, Adrián, disculpa que te vuelva a llamar, Pepe Chanca. Es importante, por favor. ¿Cuál es qué importante, señor, tiene usted? Bueno, me acaba pero de llamar que sea un rápido, par de señor, policías. Porque está ahí. Exigiéndome, Pepe Chanca, que se compre su horario, dicen. Siempre apoyando a nuestro pueblo, pues, buscando justicia. Siempre andamos buscando justicia, luchando contra la corrupción. Y precisamente vuelvo a llamar porque me ha llamado un par de amigos policías de los que todavía existen, de los buenos. Claro. ¿No? Y a darnos un dato muy importante, que tiene que ser investigado, que tiene que escuchar y llegar a los oídos del general, ese general que nos ha visto la cara de sonsos el día de ayer. De cojudos nos ha visto, eso es el problema. A la prensa estaba, en cierto modo, vapuleándolos. Porque lamentablemente un general no debe ser, tiene más al contrario, es una autoridad máxima y en la institución de él como autor debe esclarecer las cosas, esto, explicarle a la población. No, que esto para acá. No, así no es. Eso no es el trato social que deben recibir, por ejemplo, los hombres de prensa. Adelante, Pepe Chanca. No, acá tiene que investigarse exhaustivamente, caiga quien caiga. Claro. Ya, y uno de los responsables es el suboficial de tercera, Cañari. Anótenlo bien, escuchen bien, los familiares. Esto es propia fuente Policía Nacional Perú, de los buenos elementos. Suboficial de tercera, Cañari, estuvo de servicio el día que asesinaron al joven Joan Sequeiros. Ya, el suboficial Cañari
es jugador de fútbol, abandona su puesto de servicio, ¿no? Yo he sido militar, ¿no? Un abandono de puesto de servicio es castigo de rigor y es baja automática, inmediata, puesto a disposición de inspectoría, no sé. Pero que eso no lo dijeron en la conferencia de prensa, el general nos ha mentido. El comisario que le da permiso, no, yo creo que no le dio permiso, el oficial se ha escapado para ir a jugar fútbol, ¿no? Bajo el aval de un dirigente futbolero que se llama John Vázquez. Yo llamo públicamente al dirigente de fútbol John Vázquez, que creo que también es ingeniero y creo que también es político, y que dice que quiere defender a los abanquinos. Yo emplazo públicamente que salga en estos momentos. ¿Por qué lo ha llevado, haciendo abandono de servicio al suboficial Cañani, a jugar fútbol? ¿Por qué lo ha hecho regresar a la loca desde Ocobamba, ese suboficial? ¿Y por qué está callado hasta el día de hoy? ¿Quiénes son los responsables? Acá hay mucha responsabilidad. Esta muerte no es fortuita, no es casual, ¿no? Se supone, pues, que alguien, porque usted sabe que la mentalidad, pues, de los malos elementos de la policía, uno se pone también de en temas psiquiátricos, psicológicos, de repente, pues, porque el señor se fue a jugar fútbol en vez de hacer su servicio, algún mal elemento, algún mal compañero, pues, en venganza, le mató a su detenido, ¿no? Todas esas son conjeturas que tienen que ser investigadas exhaustivamente. Su oficial de tercera, Cañani, ¿por qué abandonó su servicio y por qué el general nos mintió el día de ayer, Adrián? ¿Y qué te dije? ¿Estaba, por qué? ¿Estaba de servicio o estaba de, no sé, este es su oficial Cañari? Estaba de servicio, era su servicio. Ah, él ha estado de servicio. Entonces, también tiene que haber documentos que si no abandonó su servicio, ¿quién lo ha reemplazado? Pero es bien difícil que te reemplace alguien un día domingo, ¿no? Porque no hay labores administrativas en ninguna entidad pública. Entonces, este señor se ha escapado. ¿Pero quiénes lo encubren? ¿Y por qué se queda mudo hasta el día de hoy el señor John Vázquez, dirigente de fútbol, que sabe todas las implicancias del caso, que sabe lo que ha pasado con ese individuo Cañari? ¿Por qué está mudo? Bueno, eso es otro tema, señor. Muy bien, señor Pepe Chanca. Claro que sí, y creo que... ¿Y para qué está la inspectoría, señoras, señores? La inspectoría está para investigar. Increíble, ¿no? Porque lamentablemente la policía... hay reglamento de la Policía Nacional. Estrictamente se tiene que cumplir. La disciplina está de acuerdo a lo que es el reglamento. Pero eso justamente... Pero ya no, ya, vamos a... Estamos ya cambiando de tema ya, Otto, vamos a ver... lo que es audiencia pública. Buenos días, señor. Adrián, a todos sus oyentes, buenos días. El pueblo lo que quiere es justicia, nada más. Justicia. Perfecto, señor. Que se haga legal. Justicia, eso es cierto. Bueno, señora, señor, estamos ya... Bueno, eso ya determina. Lo único que el general dijo... Lo único que he coincidido, la verdad, con que el general el día de ayer, con su manifestación, de que acá en Abancay... el alcoholismo es jodido. El alcoholismo y la drogadicción es jodida. Eso es lo único que he hecho. Porque nosotros luchamos por eso. Exigimos a las autoridades que frenen esta situación. Bueno, vamos a lo que es la audiencia pública de Curahuasi. Ahí están escribiéndonos. Bueno, ahí están ya caminando, dice, bueno... mostrando paso firme, dice, para una audiencia pública. ¿Y que a quién van a rendir cuentas? ¿Habrá alguna organización? Bueno, ahí está el Frente de Defensa de Curahuasi. ¿Por qué no lo lleva, señor, las obras que está ejecutando ese señor en Curahuasi? Hazle ver lo que está pasando en Curahuasi. ¿Qué tipo de obras están ejecutando? ¿Ah? Buenos días, señor, prensa libre. Doctor Adrián, muy buenos días. Doctor Adrián, permíteme saludarlo a la distancia, llamo de Curahuasi. Adelante, hermano, adelante usted. Respetado público oyente, doctor Adrián, creo que usted ya tiene conocimiento del proyecto de sistemas de riego de Curahuasi,
en los sectores secretos, Torreche, Loche, Alameda, por lo tanto, el doctor Adrián. Así es. Y bien es cierto que los señores que ejecutan a esta hora no tienen experiencia en cuanto al sistema de riego. No sé si cumple con su CV, y esto pues implica que hay utilizadores de por medio, y por lo tanto, pues esta nueva prospección se está ejecutando de mal a peor. Doctor Adrián, ¿qué está sucediendo incluso con los dirigentes del Puente de Mariño? ¿Se han quedado en silencio? ¿Cuánto de dinero estará corriendo por debajo de la mesa? ¿Por qué esto menciono? Porque el momento de hacer la denuncia pública por los medios, hubo un compromiso público para apoyarlo, señor Adrián. Y esto da pena de que esto suceda, doctor Adrián, de que no pongamos énfasis, no exhortamos ampliamente. Por otro lado, señor Adrián, esta emisora es muy transparente en las cosas que actúan, y por lo tanto robaría a usted a su persona como periodista. Los señores de la Contraloría, los señores de la Fiscalía de Prevención de Delito, o mejor dicho, de la Fiscalía de Corrupción, ¿por qué no actúan? ¿Qué están esperando? Esta situación es verdaderamente lamentable, señor Adrián. ¿Hasta cuándo nuestros hermanos en el campo seguirán siendo engañados? ¿Hasta cuándo seguirá quedando saqueando impunemente nuestros recursos? ¿El Estado, acaso el pueblo se ha quedado mudo? Por otro lado, doctor Adrián, cualquier persona puede verificar en el sistema que los proyectos no presentan un avance físico adecuado, doctor Adrián. Asimismo, algunos de estos proyectos ya no cuentan con recursos suficientes. Están a punto de paralizar. Los trabajadores llevan 3 a 2 meses sin recibir su remuneración. ¿Qué clase de gestión es esta, señor Adrián? ¿En dónde ha terminado el dinero que fue asignado a este proyecto? Hago también llamado, doctor Adrián, a los hermanos pobladores de Cocharcas, Quisuará, Antabamba y Mariño. Despierten, esta situación es indignante, doctor Adrián. Hago también conocimiento, doctor Adrián, preocupante para mi persona. Por otro lado, hago público el señor Ives Gutiérrez, coordinador de supervisión, quien me llamó solicitando una reunión privada. Sin embargo, nunca se presentó. ¿Cuál será su intención? Quiero dejar muy en claro que jamás mancharé mi integridad participando en estos actos de esta naturaleza. Y es momento de frenar y actuar este abuso que se comete de por medio del doctor Dalián. Y lamento de que estas cosas sucedan, doctor Dalián, y pena me da que mensaje también daré al señor gobernador acá en la audiencia pública, donde realmente tiene que informar como debe de ser, y mínimamente a los señores que trabajan en el ritmo de construcción, los ingenieros, deben cumplir las normas que exigen los requisitos, doctor Adrián. Doctor Adrián, muchísimas gracias por escucharme, y esto es preocupante de esta situación que tenemos en este día de construcción tecnificada que están ejecutando dicha obra, doctor Adrián. Perfecto. Qué bien, gracias, hermano lindo, por informarnos desde el distrito de Curahuasi, que el señor gobernador regional, como si fuéramos, bueno, a la población nos toma no sé de qué. Este señor se ríe de la población, hace sus audiencias en lugares buenos que no pueden llegar, llevando gente, seguramente ya están llevando para esta audiencia, seguramente los trabajadores de agricultura, de transporte, bueno, vestidos de grauines o cotabambinos. Qué vergüenza de verdad, señor, qué tipo de gente tenemos. Y cuando se dice que este es una, discúlpenme, es un hecho de payasada, señor. Ser burla y se ríe del pueblo apurimeño. Supongo, por eso, están escuchando al señor de Curahuasi. ¿En qué condiciones están las obras? Ninguna, señor, no hay ninguna obra que buena que hasta el momento que se esté construyéndose. Ojalá que hoy día, a ver, pues, ese señor es frente de defensa de Curahuasi, puedan llevarlo a ese señor, aunque sea porque ya no camina, ya porque le gusta posar, bueno, para la prensa, pues, que siquiera que puedan posar donde que se viene ejecutando esa obra en el distrito de Curahuasi, riego por aspersión. Así está la cosa, mis amigos. Increíble. Pero, ay, caramba, se fue la llamada, mis amigos, lo pensé que ya no estaba, pero lo corté. Bueno, así está la cosa, mis amigos. Y de verdad,
como, bueno, no sé, de verdad, como, como si nosotros los apurimeños éramos un... Es una burla lo que hacen. Es una burla lo que hacen, señoras y señores. ¿Qué va a decir, por ejemplo? ¿Qué va a decir, por ejemplo, de la obra que se viene ejecutando en Vilcabamba, en el distrito de Vilcabamba, de los millones de soles? De la muerte, por ejemplo, del ingeniero residente de obra. ¿Qué están haciendo, señoras, señores, con los materiales de esa institución? Aprovechando la muerte de este joven profesional. Señoras, señores, estos miserables están prefabricando documentos en la obra de Instituto Superior Tecnológico de Vilcabamba. Nos hemos enterado, señor. Bueno, vamos, señoras, señores. ¿Qué dirá, por ejemplo? ¿Qué dirá de las obras que se vienen ejecutando, por ejemplo, acá en Abancay? Ese colegio El Carmelo. Aunque, ¿saben qué, mis amigos? Con extrañeza, y de verdad, hasta con dolor tengo que, porque son mis amigos. Yo tengo, por ejemplo, el señor Rolando Chumbes es mi amigo. No tengo ni por qué negar. Es un ingeniero de mucha experiencia. Imagínense que este señor, que con tanta experiencia, ha sido sucumbido por dos sujetos. Uno de ellos es un señor de nombre, apellido, Esteban Palma. Y el otro señor es el hombre clave en lo que es los cobros y, bueno, los robos en estas obras. Y saben a que todavía me estoy refiriendo al señor Pascual Guamán, Guamaní, Guamán, no sé, de acá, las Américas. Es decir, que el señor Rolando Chumbes se sometió a las órdenes de estos señores. Señor ingeniero Rolando Chumbes, ¿qué pasa con usted? Usted es de profesión ingeniero, con mucha experiencia. ¿Cómo te van a mandar? ¿Cómo te van a imponer los trabajadores? ¿Cómo te van a imponer, por ejemplo, señor, o los técnicos, no sé qué, administrativos, no sé qué? Todo está manejado ahí. Y todavía ellos son guachimanes, los dos. Y van a lo que es, por ejemplo, la obra acá en el distrito Tamburco. También ponen trabajadores, cambian chambeadores. Increíble, mis amigos. ¿Qué dirá el señor? El señor, ¿cómo dicen este señor? Gobernador regional sobre los actos de corrupción. Y desde ya emplazo, señor, explíquele usted al pueblo curahuacino dónde se llevaron todos los materiales, como fierros, cementos, que dejaron, que sobraron supuestamente de la obra del Instituto Superior Tecnológico de Curahuasi. ¿Cuántas volquetadas de fierro se llevaron? ¿Dónde se llevaron, señor? Siquiera eso. Y está implicado su amigo, su chochera, señor curahuacino, él, Rubén Cachi. Hablen, pues. Señores, pregúntele. Pregúntele, señoras y señores. Pregúntele cómo se desviaron, señor, de la obra en Curahuasi. Del proyecto en Curahuasi.
más de 250 mil soles, señor. ¿Cómo se desviaron? ¿Quiénes son los autores de desviar los 250 mil nuevos soles de ProDesarrollo? ¿Para qué desviaron? ¿A dónde llevaron? Estamos hablando de 250 mil nuevos soles de un proyecto de ProDesarrollo en el distrito de Curahuasi. A ver, ¿qué dice, señor? Señores de Curahuasi, si quiere eso, pregúntenle. Porque supongo está en la obligación de responder. Y que las demuestre dónde lo desviaron, para qué desviaron. Estamos hablando de un proyecto Mariño. Que de este proyecto Mariño que estaba ejecutando riego por aspersión de distintos lugares en en Curahuasi, se ha desviado 250 mil nuevos soles. ¿Cómo se desviaron? ¿A dónde se fue? ¿A qué bolsillo se fueron? ¿Y quiénes son los responsables, señores de Curahuasi? Estamos pasándole la voz 9:56, señoras, señores. A los ciudadanos de Curahuasi. Claro que sí. Bueno, qué increíble, mis amigos, ¿no? Y supongo este va a rendir cuentas, como gobernador regional va a rendir cuentas de las obras que está ejecutando, pues, ¿no? ¿Cómo usted, señor, va a decir los 600 mil nuevos soles que desviaron del proyecto de Pacobamba? 600 mil nuevos soles. ¿Qué tal, señoras, señores, señores? Siquiera eso, pregúntenle, pues. ¿Cómo se viene ejecutando la obra en Andahuaylas? ¿Ah? Claro que sí. Mejor. Bueno, esta audiencia sería interesante que los buenos ciudadanos de Curahuasi preguntaran, pues, ¿qué está haciendo contra lo que es la corrupción? ¿Qué está haciendo el gobernador contra las bandas delincuenciales que están insertos en el gobierno regional? ¿Quién recibe las coimas que, por ejemplo, que cobran de los trabajadores de las obras? ¿Dónde va? ¿Quién recibe? ¿Quién recibe los bolsos de la Dirección Regional de Transportes? ¿Quién colocó a gente de su allegado, del señor Percy Godoy, en estos sectores? ¿Quiénes son? ¿Qué está haciendo contra lo que es la corrupción el señor? Nada. Claro que sí, mis amigos. Estamos saliendo. Gracias, señoras, señores. Gracias al Instituto de Educación Superior. ¡Sí, no! Instituto de Educación Superior Escomape. Claro, dos instituciones privadas se unieron porque era una necesidad para tener un local adecuado, bien implementado para capacitar a todos los jóvenes apurimeños para el trabajo, para la chamba. ¿Y qué ofrece, por ejemplo, qué ofrece CIMAC? CIMAC ofrece, por ejemplo, administración de empresa, contabilidad computarizada, computación informática, enfermería y también como Escomape, operación y mantenimiento de maquinaria pesada, seguridad minera industrial,
minera e industrial, topografía. Son dos instituciones. Qué interesante, importante. Tener un local de lujo, eso se llama, pues, señor, una institución donde que podemos garantizar su capacitación bien implementada y con docentes de capacidad. Ubíquenos en Avenida Sinche Roca, X7, Patibamba Banca, o llámenos al teléfono 083-20-0553. También, señoras, señores, estamos saliendo gracias también a Calpoasi. Calpoasi somos una empresa que trabajamos más de 20, 30 años, ¿no? Tenemos maquinarias como trilladora, picadora, chalas, moloneras, molinos, para panificación, para todo hay maquinarias. Pero últimita que tenemos, por ejemplo, aradores. Ahora que ha llegado la lluvia, comencemos a arar la tierra para producir mejor. También nos ha llegado fumigadoras. Y como siempre les esperamos en Avenida Sebane, a unos 2, 3, 4 pasitos del ilustre Colegio de Abogados de Apurímac. O llamar a celular, señoras, señores, o llamar a celular 984-68-51-16. Bueno, así está la cosa. Bueno, entonces ya está ya la... Ya están en Curahuasi, pucha, están tomando un buen caldo, buen recibimiento del señor alcalde Serape, ¿no? Del Curahuasi. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor alcalde de Curahuasi? Usted también, hay unas quejas que hemos recibido y algún momento vamos a tratar un tema que sería una vergüenza para el señor alcalde del distrito de Curahuasi. Hoy día es, señoras, señores, hoy día es día de turismo internacional, ¿no? Interesante, importante. Que acá no hablamos, no conocemos qué cosa era turismo, ¿no? Turismo, creen que, bueno, los que vienen, los gringos, los hippies, no tienen idea de qué es hablar de turismo también, ¿no? Y cuando yo reclamé esta semana, señoras, señores, hay que ir a hacer turismo el día de mañana, ¿a dónde? A Liblita, hermoso lugar de Liblita. Viajen, es hermoso, muy bonito. Señor, un rato, señor, porque hemos salido muy tarde. La provincia de Grau, Liblita, ahí está. Ahí los cargontes nos invitan a visitarla. Y si tú quieres saborear, por ejemplo, lo que es el banquete, vaya usted, no va a necesitar nada ahí. Hay comida, hay chicha, la rica chicha, elaborada por nuestros hermanos de la comunidad campesina de Cotro Runcahuasi. Hay que ir, pasear con nuestros hijos, hacer conocer estos hermosos lugares. Liblita está en la carretera, ahí está el señor de Huanca de Liblita. Si tú crees y amas a Jesús, ahí está. Vaya usted, señor, visitar y también ver. Desde ahí, espectar el Apu Ampay. ¡Se ve! Desde Liblita se ve el Apu Ampay, señoras, señores. Entonces, ver, llevar los niños, porque estamos viviendo... ahora estamos en qué? En la primavera. Hacer ver qué hermoso es Apurímac. ¡Qué hermoso es Liblita, la hermosa laguna de Liblita! Y ahí vas a comer trucha, rica papa nativa, con su chuñufasi. ¡Qué rico, de verdad! Vayan a pasear, señores, que ustedes tienen movilidad, váyanse. Y también nos dicen todos los vehículos que viajan a la provincia de Grau, ¿no? También están dispuestos a llevar desde tempranas horas. Acá desde las Américas. Y hay que ir. Mañana estaremos ahí pidiendo al señor, señor de... ¡Ay, ay, 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 ay! Señor de Huanca de Liblita, para que nos siga dando fuerza. Eso hacía mi viejita linda, que ella dejó esa herencia de que creer, amar al señor de Huanca de Liblita. Y nosotros, la familia, estamos yendo y siguiendo el camino que nos dejó mi mamita, doña Candelaria Sanabria, viuda de Cuellar. Imagínense, señoras, señores, eso se llama invitar a hacer turismo, turismo interno. Van a ir a visitar al señor de Huanca de Liblita. Que escuchen, aunque mucha gente no lo crea, cuando tú amas, tú crees. Una roca firme se comenzó a abrir.
vas a abrir una gruta en la misma Lilita. Hoy nos dicen que también ya están haciendo su, su templo en la misma, en el mismo Abra. ¡Vamos! ¡Vamos a Lilita! Quienes nos invitan son los señores Cargontes de esta hermosa fiesta que amas. Si amas a Cristo, ahí está el señor de Huanca de Lilita. ¿Cómo no? Vamos a pasearnos en la lagunita, en la laguna. Hay unas lanchas interesantes. ¿Mm? Vamos a caminar, vamos a comer trucha fresca, preparada por mis mamitas lindas. Un abrazo desde Prensa Libre a todos. Y mucho más con tranquilidad. No va a haber un control de las por los camiones que, por ejemplo, que transitan. No va a haber un espacio tranquilo. No van a bajar, no van a subir los camiones, sino por respeto de nuestros transportistas, porque el señor de Huanca Lilita es el santo de todos los transportistas, señora. Por respeto, mañana así ellos van a estar también en Lilita con nuestra gente, con nuestro pueblo. Entonces, pueblo de Abancay, ciudadanos, vamos a Lilita mañana. Desde tempranito, nos dicen desde las 3, 4 de la mañana, los vehículos están habilitados para ir y también tranquilo regresar después de haber rezado, después de haber pedido al Señor. Por ejemplo, yo voy ahí, si Dios me permite, porque a veces estoy un poco mal todavía, de repente, pero pues, si no, pediré desde acá la bendición que me dé fuerza, seguir chambeando, seguir combatiendo a los corruptos. Bueno, no hay otra cosa. Nos vamos, acá el señor operador está pidiendo publicidad de la empresa radial Radio Santa Beatriz, señoras, señores. ¿Nos vamos? Sí. Ya, señor. Ahora sí, confirmado. El concierto del hijo predilecto de Apurima. Soy solo, no soy marido de nadie. Roosevelt de los Andes, simplemente solo toda la noche. Después de tiempo, vuelvo a escuchar tu voz. Sí, serán más de 8 horas en el escenario. Roosevelt de los Andes, después de llenar el complejo Santa Rosa en Lima, ahora le toca a su tierra natal, Abancay, celebrando su feliz aniversario artístico. Pero estoy pagando mi error. Sábado 28 de septiembre en el local Toro Pelotero, al costado de la piscina Ochoa, el cantautor Mil Amores, Roosevelt de los Andes. Así de simple, solito en concierto toditita la noche. Y como su invitado de honor estará el maestro Tomaré. Eloy de los Andes. No vengo a buscarte. Sí, por primera vez cantarán juntos en el escenario. Déjame ya, por favor. El apurimeño Roosevelt de los Andes y el cusqueño Eloy de los Andes. Pienso tomar veneno. No te lo puedes perder. Sábado 28 de septiembre, en el local Toro Pelotero, al costado de la piscina Ochoa. Ahí nos vemos. Flash de último minuto, porque Abancay lo pide y lo reclama. El tráiler regalón de Tacna se queda. Sí, se queda hasta este lunes, sí. Hasta este lunes 30. En la avenida Centenario, en el ex campo ferial dominical, frente a la canchita sintética Centenario. Con gran remate y liquidación total de juegos de comedores, juegos de salas, dormitorio y colchones a mitad de precio. Por la compra de un juego de sofá, llévate totalmente gratis un ropero o una cama. ¡Sí, totalmente gratis! Un frigider o un televisor o una congeladora. ¡Totalmente gratis! El tráiler regalón con precios de Tacna. Se queda hasta este lunes 30 en la Avenida Centenario, en la Feria Dominicana. Al pedido de la gente linda de Abancay, no te pierdas la gran hora loca con ollas de acero, sartenes de roca volcánica con cristalería fina, plastiquería en general, tinas gigantes 2x30 soles, 4 bancas gigantes por 20 soles, una escoba más un recogedor por 5 soles y muchos productos más barato que la fábrica. El trailer regalón se encuentra ubicado en la Avenida Centenario y solamente nos quedamos hasta este lunes 30. ¡Sí!
hasta este lunes 30. No te pierdas los grandes sorteos de juegos de muebles y electrodomésticos a mitad de precio todas las tardes. En la Feria Dominical Centenario, prohibido faltar. Aceptamos todo tipo de pago. Instituto Superior ISAN, licenciado por Minedu, te ofrece 8 carreras técnicas profesionales a distancia. Termina en tan solo 2 años académicos en las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, Marketing, Gestión de Recursos Humanos, Sistemas de Información, Administración de Plataformas y Servicios Web, Administración de Negocios Bancarios y Financieros, Administración de Negocios Internacionales. Ofrecemos auxiliares con duración de 6 meses como Auxiliar Educación Inicial, Primaria y Secundaria, Auxiliar Farmacia, Auxiliar Enfermería. Si no terminas el colegio, termina en 2 años la secundaria. Matrículas abiertas todo el año. Ubícanos en la Avenida Perú 810, recta con la UTEA y el Colegio Las Mercedes. Informes al celular 926-550558, 925-9581-77, 906-2425-13. Somos Instituto Superior ISAN, licenciado por Minedu. Buenas tardes, Martita. Aquí están los quesos para la venta. Hola, don Julio. Muchas gracias. Oiga, ¿ha oído hablar de estos EIA que están haciendo para la mina? Sí, pero no sé bien qué significa. Mire, don Julio, estuve leyendo y el EIA, que significa Estudio de Impacto Ambiental, se hace antes de empezar la mina para saber cómo está el suelo, el aire, el agua, el clima y cómo esto podría cambiar con la llegada de la mina. Uy, vecina, ¿y cómo sabemos que eso es verdad? Para eso estamos nosotros, don Julio. Tenemos que involucrarnos y participar. Asistiendo, decimos nuestras preocupaciones y nos responden. Sí, pues, tiene razón. Hay que estar atentos y participar. A veces por no saber, creemos cosas que no son. Los estudios de impacto ambiental promueven la participación de los vecinos, escuchándolos y tomando en cuenta sus inquietudes para cuidar de mejor forma el medio ambiente de sus comunidades. Conoce más sobre este y otros temas buscándonos en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Minería de todos. Si nos escuchamos, sumamos. Junulia Kakui, que cobertura, claro, Nescawan, Recaregakui, Hinaspata, Huajarikui, Masiki Kunawan, Yawar Masiki Kunawan, Rantes Niki Kunawan, Pikunawan, Huajarikuita, Munanki, Chai Kunawan, Nya, recarga y claro y quita. Tapuku y cobertura y restricciones, kaiclaro.com.p/prepago chévere, Niscapi. Si usted tiene problemas de salud como gastritis, ardor en la boca del estómago, acidez estomacal, triglicéridos, colesterol, hígado graso, boca amarga, saliva espesa, tienes problemas en las vías urinarias, inflamación de las vías urinarias o infecciones en las vías urinarias, dolores de vejiga, dolores de cintura, miccionas con frecuencia, miccionas con ardor y dolor de poco a poco y con chorreos, tienes dolores de huesos, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores en las articulaciones de las manos, dolores en las articulaciones de las rodillas, dolores de columna, descalcificación en los huesos, tome los productos Cromasol, que son garantizados con registros sanitario y Digesa y están autorizados por el Ministerio de Salud y lo recomiendan los médicos. Mi nombre es Miguel Rodríguez Córdoba, soy médico de profesión. Mis estudios de medicina los realicé en Rusia, en la Universidad Estatal de Novgorod. Yo recomiendo los productos de Cromasol. Los productos Cromasol, para tu salud y bienestar, los encuentras en Las Américas, en la Avenida Perú, frente al Colegio Las Mercedes. Cromasol en Abancay, te da calidad de vida. Abancay, ahora ya cuenta con un lugar donde encontrarás de todo y para todos. Importaciones Mundo Hogar SQS. Ofrece lo mejor en artículos para el hogar en las marcas más reconocidas y a precios de locura. Precios desde un sol. ¿Un sol? Sí, desde una luquita.
tenemos toda la variedad de artículos, utensilios para el hogar como cocinas, juego de ollas, vajillas de loza, cubiertos, termos, vasos de vidrio en todos los modelos, portavajillas, cestos de ropa, baldes, lavatorios, tachos, papeleras, táperes, jarras, portavasos, sillas, bancos, escobas, recogedores, bandejas, portacubiertos y todos en las mejores marcas como Surge, Fadik, Rey, Baza, Polinplast, Duraplast, Record, Tramontina, Finesa, Oster, Imaco y mucho más. Estamos ubicados en nuestro único local, Avenida Venezuela 240. Recuerda bien, Avenida Venezuela 240, al costado del Gallo Más Gallo. No te confundas con los imitadores. Somos originales, somos Importaciones Mundo Hogar SQS. Gran campaña de salud de la medicina china en la tienda Ginsei, la casa del té. Si padeces de alguna enfermedad, ya no sufras más. Visítanos y haz tu examen de todo tu cuerpo con el analizador de resonancia magnética cuántica. Mediante un sensor, analiza todos tus órganos como gastritis, hígado graso, próstata, colon, ovario, infecciones urinarias, diabetes, colesterol, triglicéridos, vitaminas, descalcificación de los huesos, dolor e inflamación de las articulaciones, cálculos, nervios, depresión y mucho más. Los secretos de la milenaria medicina china, ahora a tu alcance. Pierda peso de manera natural con los tés chinos. Atención a nuestro público, no se deje sorprender por inescrupulosos que se hacen pasar por nuestra tienda. Ahora en nuestra nueva y única dirección, Girón Huancavelica, esquina con la calle La Victoria. Confianzaban Pasamuy, confianzaban Tapuricuy y confianzaban Jampicuy y Apancasiunjuy Nikikunamanta. El siguiente programa es un espacio contratado para su difusión. Radio Santa Beatriz, 105.5 FM. No se responsabiliza por el contenido y las opiniones vertidas en este programa. Bueno, inmediatamente regresamos, señoras, señores. Volvemos a seguir con Prensa Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Vamos a seguir chambeando como siempre, pero ya nos dicen desde Aymaraes, gracias. Eso es lo bueno, que no, en Aymaraes también nos escuchan. Nos preguntan, ¿de qué audiencia pública está hablando usted, señor? Me preguntan. ¿Quién va a ser? Y es decir, que no saben nada. Ustedes, señora, señor, no nos han comunicado. Pero seguramente van a aparecer en esta audiencia pública representando a la provincia de Aymaraes. Algunos trabajadores lo van a vestir de aymarino, seguramente, como siempre acostumbran. Y la payasada más grande que hacen. Es decir, audiencia pública, rendición de cuentas. Y nos preguntan, señoras, señores, el presupuesto de descolmatación del río de Chalhuanca, que tiene presupuesto, ¿dónde ha sido transferido? No lo sé, no tengo idea. Entonces, hubiera sido interesante que alguien pues pregunte en esta audiencia, porque es una audiencia clandestina, como bueno, que están acostumbrados pues los delincuentes, llevar donde sea, desviar la participación del pueblo. Sería interesante, importante pues, mis amigos, porque son millones de soles de un presupuesto para desclomatar el río de Chalhuanca. ¿No conocían ustedes? ¿No saben nada? ¿Vuestro alcalde no sabe nada? Bueno, la pregunta que nos hacen, ¿no? Y a nosotros más bien nos pregunta, ¿quién? Nos dice, señoras, señores, Percy Godoy, gobernador regional, va a llevar adelante una audiencia pública en una comunidad, estaba programado en una comunidad, Jojua, si no me equivoco, del distrito de Curahuasi. Pero hoy nos anuncian, dice que va a llevar adelante esta audiencia en el distrito de Curahuasi, en la misma población. ¿Qué será, no? Y solamente, hay un estadio, pues sería interesante que ha debido convocar
a todos los curahuacinos al estadio y rendir cuentas mínimamente. Claro que sí, qué pena. Claro que sí. Y ahora, sería interesante que el señor Fernández, se recuerda, nos informó que cómo ha devorado por el incendio, una comunidad pucapuca se llama, ha destrozado casas, todo, pero siquiera pregúntale si hay algo que ha hecho el gobierno regional para combatir, por ejemplo, lo que es los incendios en toda Apurímac. ¡Nada! ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Entonces, estos señores, dirán, ojalá que los curahuacinos digan, pues, ¿cuál es, por ejemplo, y la inversión de algunos presupuestos, por ejemplo, para lo que es sector salud, sector agricultura? ¡Qué pena! Mejor no, ya no digamos nada, señoras, señores. Ya es exactamente 10:20. Estamos saliendo gracias a Cromasol. Cromasol, mis amigos, son productos importados que nos traen desde otro país para su salud, mis amigos. Claro que sí. Si usted tiene problemas con gastritis, bueno, ahí tiene la bestia de Cromasol, que es de calidad. De calidad, mis amigos. Bueno, es solamente que puedes adquirir esto en el Girón Cusco, en la salida de Mercado de la Victoria, y como también Avenida Perú, al frente del Colegio La Mercedes. Dos lugares, son dos establecimientos comerciales de Cromasol. No se venden en hospitales, no se venden en los mercados, en los hoteles y en las esquinas. No, solamente en los dos lugares, como es Girón Cusco, en la salidita del Mercado de la Victoria, hay una tienda Cromasol, y como también Avenida Perú, al frente del Colegio La Mercedes. Bueno, así está la cosa, mis amigos, ¿no? De Apurímac. Oiga, mis amigos, yo no podría, no lo sé. Esta semana también, el día de ayer, nos estaban informando los amigos del distrito Mariscal Gamarra. Muy doloroso la información que nos hicieron. Y la muerte de una profesora en el distrito de Mariscal Gamarra, en el sector de... ¿En qué parte es eso, por favor? La caída debe ser un lugar totalmente, ¿no?, desolado, agreste. Un patrullero se accidentó, nos dicen, señoras y señores, un patrullero de la Policía Nacional, seguramente estaba haciendo su trabajo, su ronda, o de repente, porque ellos, cuando en patrulleros salen, pues no, cuando hay algunas denuncias a distintas comunidades, y ya se produjo un accidente, que el vehículo dice que está totalmente destrozado. Qué pena. En Ocabama, ¿en qué parte será eso, no? Por favor, si nos puede, en sector, ¿no? En el sector de Ocrabamba es el distrito Mariscal Gamarra, el distrito más grande del distrito Mariscal Gamarra de la provincia de Grau. Y todo, mire, y la carretera, hemos dicho que está totalmente destrozado. Es una carretera muy peligrosa, pero este gobernador, no es un gobernador realmente, ¿no? Es un pobre personaje. Con eso no estoy desacreditando, porque este señor habla tonterías, promete tonterías. ¿Se recuerda de que iba a ser el asfaltado de la carretera distrito Mariscal Gamarra a la Truncal de Lambrama? ¿Se recuerdan o no? La primera piedra, que también acá lo dijimos al señor alcalde, que está en proceso de revocatoria, hemos preguntado. Sigue con ese cuento de asfaltado de la carretera. Es que no conoce, no sabe este señor,
el que hace el asfaltado de la carretera es Provías Nacional, en este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De repente, ustedes pueden, de alguna manera, si tienen algún presupuesto, pueden hacer el expediente técnico para, bueno, pues esta es una carretera departamental. Este asnos no comprenden, señora, señor, hasta el momento. Y mucha gente cree que hay asfalto. No, no hay tal asfaltado. De repente puede ser que se puede poner una bicapa. Como lo que se recuerdan, esto también es una forma de robar. Es una estafa tan grande. Y dice que nos dice que el señor alcalde del distrito La Brama dijo que están haciendo el expediente técnico acá para el asfaltado de la carretera del distrito de Mariscal Gamarra a Truncal de la carretera de La Brama. Qué pena. Eso es un engaño. Es una pendejada, discúlpenme, del gobernador regional. Dijo que habían puesto la primera piedra. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No pasa nada. Es un chiste de mal gusto. Y este accidente ha sido justamente en esa carretera, la carretera que va, pero no, en el distrito de Mariscal Gamarra. Carreteras, parece caminos de cabra. Increíble, mis amigos. Buenos días, señor Prensa Libre. Buenos días. Aló. Sí, señor, buenos días. Señor, señor periodista, es lamentablemente lo que está pasando en Mariscal Gamarra. Incluso lo que me indigna es lo que ha dado conferencia acá la policía de Cancilla. ¿Qué es lo que ha pasado en allá en Mariscal Gamarra? Es policías borrachos con una profesora han ido a Ocarabamba, que han ido a otro sitio carretera que no es para accesible al nano, no hay ni un pueblo hacia abajo. ¿Cómo van a ir a un sitio a... Aquí han ido al sitio, sin investigarse, eso bien investigado, porque por eso eran los policías han tomado, cómo van a ir a esta hora, 11, 12 de la noche. Eso ha pasado así, allá no sabe lo que es la realidad de allá de Mariscal Gamarra, son policías borrachos, y tienen que cambiar todos los policías de Mariscal Gamarra, están en votar todo. Perfecto, hermano lindo, gracias señor por su aporte, por la información. A ver, vamos a ver, hay otra llamada. Buenos días, señor, Prensa Libre. No. Buenos días. Bueno, parece que quisieron invitar a lo que es el, ¿cómo se llama? De la provincia de Grau, parece que nos están llamando. Sale, me inviten, nomás, no hay problema. Claro que sí. Sí hay, eso es cierto, señor. Están invitando los señores Cargontes. A esta festividad del señor de Huanca de Lilita, ¿no? El día de mañana es, ¿no? Mañana es, bueno, aunque sea, llegaremos, pues, ¿no? A la misa será a las 11 de la mañana, ¿ah? A las 11 de la mañana en Lilita. A las 12 del día, las 12, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, tradicional banquete. Banquete, entonces, hay 10 cabezas, escuchen, 10 cabezas de ganado se ha degollado para este banquete. Entonces, vayan, no van a necesitar, no van a gastar nada, solamente la gasolina y un chofer nada más, ¿no? Vayan, visiten a Librita, hermosa tierra de Librita. Sí, señoras, señores. Entonces, si quieren llamarnos, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo ustedes de llamarnos? Y los cargotes son el profesor Darcy Guáñez León y su esposa Mariluz Loaiza Quintanilla y su hijo Diego Guáñez Loaiza. Son los cargontes, humildes cargontes. Imagínense, 10 cabezas de ganado han degollado para qué, para el banquete en Lilita. Entonces no te preocupes de la comida y vas a comer y vas a tomar también un buen trago, una buena chicha y vas a rezar al señor de Huanquita de Lilita. Si quieren llamar, llámenos, señoras, señores. A ver, nos están mandando las notas.
Qué hermoso, de verdad, mi querido Lilita. A ver. A ver, señoras, señores. Manden, no, lleguen, no hay problema, carambas. Ahí está. Bueno, gracias, señoras, señores. Bueno, vamos a seguir dando. Y hay una invitación, por favor, señoras y señores. Hoy día está de cumpleaños una dama, una señora, madre de un amigo conocidazo acá en Abancay. La mamita se llama Damiana Palomino Ramos, viuda de Sánchez. ¿No será la mamá del doctor Carlos Sánchez? Debe ser, ¿no? ¡Hola, mamá! ¡Imaginaya, Yanchu Kachanki, mamá! Hoy día es su cumpleaños. Un saludo, mamita, como siempre. Ella es oyente de Prensa Libre. ¡No de ahora! De muchos años, claro que sí. En este día, tus hijos, mamita, te mandan, dice, en este día muy especial, quiero expresar mi gratitud. ¡Ah, ya! Su gratitud y admiración a un ser maravilloso, ejemplar, a quien considero la persona más importante de mi vida, por haberme brindado todas las lecciones que llevo conmigo hasta hoy. Felicitaciones, madre mía. Dios te bendiga. Siempre te ilumine, señor de Illania, porque ella también estaba de cargo. Mamita, gracias por la rica chicha que habías preparado, mamacita linda. La mamita se llama Damiana Palomino Ramos, viuda de Sánchez. Es su hijo, le manda este mensaje muy hermoso. Hay que reconocer, porque la mamá, hay que gozarlo, la mamá en vida. Claro que sí, por eso el doctor Carlos Sánchez decía, yo me vine de Lima porque quiero a mi madre, quiero estar al lado de mi madre, que tanto tiempo lo dejé. Y varios de sus hijos también están acá. Qué bien, mamita linda. Pero mamá, por favor, para mí, pues, ya mamacita, ya lo sabes, qué cosa, ese cuisito cancacho, ¿no? Riquito, mamá. Crocantito. Me está ilusionando. Un saludo, mamá, desde Prensa Libre, a esta mujer de chamba, mujer que, ejemplo, en la sociedad, y eso reconoce su hijo Carlos, el doctor Carlos Sánchez Palomino. Eso reconoce, así hay que reconocer, en vida, cuando se va a ir de este mundo, recién de ahí, ¡ay, discurso te tiras! ¡Era bueno! ¡No, era no! En vida hay que decírselo. Y hay que, a doctor Carlos, ojalá que le haya llevado un ramo de flores, unas rosas hermosas, amarillas, y abrazarle. Dale un beso para que esté tranquilo la mamita cumpliendo con sus amigas, tomando su chichita, su cervecita y sus hermosos cumpleaños el día de hoy. Un abrazo, mamita linda. Bueno, vamos, señoras, señores, vamos a las noticias, nos están llegando. Yo no puedo especular, por favor, señoras y señores, yo no puedo especular, porque el vehículo que cayó, el patrullero que cayó en este lugar, se ha destrozado totalmente. Pero también falleció una profesora, porque saben que, mis amigos, las carreteras en esos lugares es, como dice, un camino de cabra. Y la policía siempre va, porque no es que a qué cosa va, no. La policía va a hacer su vuelta a ver qué es lo que pasa en las comunidades. Yo soy serrano, pues, señor.
Y bueno, si tenía un patrullero y seguramente dos policías se han dirigido, y no solamente, señor, por si acaso, señor, fue que lo que llamó maliciosamente, pues son cinco personas que se han accidentado. Esa es la información que nos llega, señor. Entonces, estaban los dos policías y tres civiles, señor. No hay que tampoco especular de esa forma, señor, señores que oyentes. Y en el campo, y eso es lo que quiere que las propias comunidades, que vaya, porque hay abigeato, hay choros. ¿Ah? Ahora que la zona está lleno de transportistas, lleno de transportistas que traen mineral, están sacando, entonces la policía tiene que dar protección, tiene que caminar comunidad en comunidad. Y de repente este accidente se ha producido en este lugar y el patrullero está totalmente destrozado. Sí, mis amigos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento, lo que nos mandan desde Distrito de Mariscal Gamarra. Lichivilca ha sido la tierra del alcalde, pues, ¿no? Claro, pues. Lichivilca es acá, el señor alcalde actual es de Lichivilca. Hasta sus propios amigos están haciendo la revocatoria, hasta su familia dice, pero en ese sector es lo que se accidentó, señoras, señores, en ese lugar. No, tampoco no hay que ser afanoso, no hay que ser malicioso. Sí, señoras, señores, acá me mandan el que se accidentaron son los suboficial de segunda, PNP y Gerson Chura Dueñas. Es la que murió, ¿no? Uno de ellos parece que lo han llevado todavía al centro de salud de Lichivilca. Entonces, esperemos que es lo que va, que seguramente habrá una información, ¿no? Pero sí, ha fallecido la profesora de inicial, Otilia Durán Chauca. Otilia Durán Chauca. De verdad, mis amigos, entonces bastante, qué pena, en nuestro sentido, pésame a los familiares. A veces los profesores o profesores encuentran muerte en los lugares que nunca pensaron, señoras, señores, pero lamentablemente ellos trabajan pues en esos lugares tan lejanos. Y a veces, cosas que pasan en la vida, mis amigos, nuestro sentido, pésame a los familiares de la profesora Otilia Durán Chauca. Entonces, ya veremos cómo que este accidente en el distrito de Mariscal Gamarra de la provincia de Grau. Bueno, estamos saliendo gracias también a lo que es Maizaga SR, Limitado Centro de Inspección Técnica Vehicular, ahora en Abancay. Estamos en el corazón de Abancay. Ya no tienes por qué estar viajando Lima, Cusco, Ayacucho. No. Ahora está Maizaga SR, Limitado Centro de Inspección Técnica Vehicular. Estamos en urbanización Patibamba, Alta Girón, Ayacucho. Ahí les esperamos, como siempre, con cariño, con amor a nuestros transportistas, con nuestro personal bien capacitado y con maquinaria de última tecnología. Ustedes saben que esta empresa nació para apoyarlos a todos nuestros transportistas apurimeños, para que ustedes libremente puedan transitar en las carreteras de Apurímac. Y somos la única empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Maizaga SR Limitada. Bueno, tantas especulaciones hay, ¿no? Imagínense, mis amigos, pero esas son las noticias que nosotros podemos dar sin especular y ojalá que no, ya nos puedan hacer conocer este tipo de situaciones, mis amigos. Estos días, ¿hasta cuándo es el plazo para, cómo se llama, mis amigos, para afiliarse a un partido político?
está, yo qué sé, pues, señor, yo no tengo ni por qué. Deberías informar, señor Cuellar. Yo quiero ser candidato a la Municipalidad Distrital de Ibirundo. Puede ser, pues, señor. ¿Yo qué voy a saber? Usted puede ser, que es un ciudadano libre, que tiene derecho a postular, ser candidato a cualquier distrito, en cualquier distrito. Ustedes en el distrito de Ibirundo, muy bien. Pero ahora el Congreso es la que hace deshace, hace lo que quiere. Y han dado un límite para que ustedes pueden afiliarse a un partido si tú quieres ser gobernador regional, consejero regional, alcalde provincial, alcalde distrital. Dice, ¿sabe qué, señoras, señores? Acá, a ver, ¿qué dice? Ahí está. La tierra de Lucho Ordóñez. ¿Qué será de Lucho Ordóñez? A ver, vamos a tratar de comunicar. Dice, han llegado más de 30 candidatos para buscar afiliados, para buscar candidatos y afiliarlos al partido. ¿Por qué no son como yo? Yo nunca, de verdad les digo, yo estoy tranquilo, feliz. Felizmente no hay un partido político que puede compartir conmigo. Pues. A ver, llamaremos a Lucho, doctor, al señor Lucho Ordóñez. Desde doctor Orpeza nos están hablando, pues. A ver, ¿cuántos casos? Dice, más de 30 candidatos han llegado, dice, a doctor Orpeza. Seguramente también Lucho Ordóñez ya no quiere hablar porque también seguramente lo han afiliado. Señor Lucho Ordóñez, a ver, vamos a ver, señor, vamos a ver, ya. ¿Cómo está, señor Lucho Ordóñez? Bueno, sus paisanos nos indican de que a doctor López han llegado más de 30 candidatos para buscando candidatos y afiliar a distintos partidos. ¿Qué nos puede informar, señor Lucho Ordóñez, de doctor López Antabamba? Oh, y también de igual manera a todos sus oyentes desde esta tierra lejana de Totora Oropesa. Bueno, efectivamente, doctor Adrián, como es uso y costumbre en nuestra tierra, en nuestro querido Perú, los vendedores de cebo de culebra aparecieron. Aparecieron con fuerza y cargado de maletines llenos de promesas. Y como quiera que el apurimeño es un tonto útil de toda la vida, va a elegir al más miserable, al más ladrón, al más sinvergüenza, al más inepto, como el actual gobernador que no sirve para nada. Entonces, en ese entender, doctor Adrián, sí, pues, han venido medio asustados porque la ley de elecciones, los que no pasan la valla electoral no pueden postular a ser ni gobernadores ni alcaldes, les preocupa un tanto. Y están encandilando a todos los ciudadanos para que les acompañen, pues, en la alcaldía, en la regiduría. Hay diferentes partidos que han venido. Hasta hay un partido, creo, con un hombre con su perro en la mano. Faltaba el hueso al perro. Usted debe conocer bastante respecto a estos candidatos, doctor Adrián. Claro que sí. Nos dice que sería en ese partido político, sería el exalcalde provincial de Abancay, Guido Chahuaya. Lo que, bueno, calando su perrito... No lo sé, ¿qué estará haciendo este señor? Falta que venga un candidato con el símbolo de la rata, pero con la cola cortada. Para sorprender a...
También dice, también hay candidatos también con un cóndor, dice, puta, volando, no sé. También, oye, increíble, ¿no? Me parece que están soñando, doctor Adrián, porque usted sabe muy bien, las elecciones generales para elegir al nuevo presidente se realizan antes que las elecciones municipales y regionales. Y por tanto, aquel partido o movimiento político que se ha inscrito, que no haya pasado la valla, automáticamente esos candidatos no participan en las elecciones. ¿Es así o no es así, doctor? Claro que sí, eso es cierto. Nos dicen que supuestamente hasta las elecciones, hasta la convocatoria de las elecciones, habrá más de 65 partidos. Increíble. Hasta el momento tenemos 35, pero están en proceso 30 más. Entonces, ¿qué es lo que pasará realmente, señor Lucho Ordóñez? Es increíble en nuestro país, país de maravillas, lamentablemente. El Congreso está haciendo lo que le venga la gana. Y estos, hay gente miserable, por ejemplo, los congresistas, los ex congresistas, los ex alcaldes, hasta están formando su partido nacional, ¿no? Porque es un gran negocio y usted sabe perfectamente, estos son los saltamontes o los no sé cómo podemos llamar a estos miserables que están ya afilando su uña para robar y va a candidatear al municipio, al gobierno regional. Qué pena, señor Lucho Ordóñez, que también está haciendo doctor Adrián, usted sabe muy bien que a nivel de la patria hay 4 o 5 partidos políticos fuertes, ¿no es cierto? Eso es indudable, empezando por la CA y Podemos Perú, APP, no sé cuántos. Pero estos partidos políticos, donde sus parlamentarios ahora están en actividad, están haciéndole la trampa a todos los partidos, chicos. Mírenme, como quiera que no van a pasar la valla estos partidos, chicos, están absorbiendo a los partidos, chicos, a los movimientos. Pero allí corre la plata, pues, por decirte, ese partido del perro con su amo ahí en la mano, ¿a qué partido se juntará? ¿Y cuánto le va a costar? ¿Y cuánto van a pagar los candidatos? Eso hay que darnos cuenta, doctor Adrián. Ese es el gran negocio de los grandes partidos políticos, ¿o no es así? Exactamente lo que va a pasar. Imagínense que todavía que esto ya no tiene nombre, porque es el único país que tiene más de 60 o 65 partidos políticos en un país. No sé, ahí escuchaba un comentario de un periodista chileno, nos decía que en el Perú, un país tan hermoso, tan poderoso, tan bello, Un país, señora, señor, tan rico, hoy se ve un problema, no sabe que el pueblo, ¿a quién va a elegir? Y ahí hacía un comentario, dentro de pronto va a dejar, dice, la cárcel el señor Vladimiro Montesinos y sería el fuerte candidato. Mira, pues son de broma, no sé, pero cosas de la vida, como decía Tres Patines, señor. Doctor Adrián, ¿en qué sano juicio puede usted creer que ese partido del hombrecito con el perro en la mano, el cóndor que está volando, van a llegar a ser presidentes o van a pasar la valla? Entonces, estos se van a aliar a los partidos fuertes y los partidos fuertes van a ser el negociado, van a salir millonarios en estas elecciones, millonarios, porque de los 60 y tantos partidos que están ahí inscritos o ya reconocidos por el jurado, solamente tienen opción 5 partidos, a más 6 partidos, para que puedan pasar la valla electoral. Y entonces los otros, ¿acaso son tontos y no se dan cuenta, no saben su situación? Y lo que están haciendo es ya entrar en contubernio con esos grandes partidos
aliarse, ya, y de esta manera también a los partidos políticos los tienen cautivos y meten su gente una vez que gana el partido político. A ver, analice usted, ¿es cierto o no, doctor Adrián? No, eso es cierto, lamentablemente eso es cierto. También esto, por eso, justo, yo no puedo, casi no puedo yo ni analizar, porque tanta partido político, no sé de qué partido serán, de derecha, de izquierda, del medio, del centro, no sé. Por ejemplo, ese nos mandan inmediatamente el máximo de esa figura de, ¿cómo se llama? De ese símbolo de un hombrecito y un perrito, la cabeza es Hernando de Soto, Progresemos Perú. Ahí estaría don Guido Chahuayla jalando su perrito ya. Su aleta de carajo. Su alcota y se parique. Pero se ha equivocado, ha debido de, en vez de poner, de jalar el perrito, ha debido poner una maleta buena, lujosa, para que pueda indicar cuánto va a llevar en la maleta, pero. Así es la cosa, de doctor Adrián. Así que muy probable en cada distrito se van a presentar 5, 4, 6, de los cuales después de las elecciones generales van a quedar 2 o 3 nada más, porque no van a pasar la valla el resto. Y ese es el gran problema, pues, y se van a quedar en el camino, de repente, buenos candidatos. El caso, señor Lucho Ordóñez, el caso, por ejemplo, de tanto que se estaba hablando de señor Añaños en este Perú moderno, estaban peleándose, ¿no? Como por qué, pues, el señor Rildo Guillén por Cotabamba, el señor Elvin Díaz. Ahora nos dicen que, bueno, pues nos dicen que el señor Añaños, el empresario Añaños ayacuchano, no va, y se quedaron jodidos, están desesperados, no sé qué harán. Doctor Adrián, respecto al señor Añaños, este señor es uno de los mayores vendedores de cebo de culebra, que para encandilando a todos esos pericotes que quieren ser, meterse en su partido. Al final, esta es la tercera vez que los deja en Ausay, ¿ya? Siempre les ha dicho, sí, voy a postular, que esto, que por aquí los ha ilusionado, y al final no va. Esa es su costumbre de este señor. Eso siempre ha estilado, creo, este señor. Los pone en jaque a los candidatos ahora. Pero qué pena, ¿no, señor? Por ejemplo, acá nos escribe, señor Adrián Cuella, que está usted hablando de que el señor Rildo Guillén ha pactado ya con Alianza para el Progreso. ¿Qué pasa, señor? Usted no lee, no investiga. Me dice, no, yo qué voy a saber, pues no estoy detrás de ello. El señor Rildo Guillén, el señor ha sido exalcalde de Cotabambas, ¿no? Provincial de Cotabambas. También, claro, ha sido ex consejero regional por Cotabambas. Pero ahora sabía, estaba quedado, bueno, en el espacio, pero ya nos informan, dice que había transado con plata como cancha, señor Lucho Ordóñez. Pero ahí sabe lo que le estoy diciendo. Inmediatamente, cuando ven que ya no hay oportunidad, van a transar alianzas, pues. O sea, se van a meter a un partido que tiene el poder a nivel nacional de poder pasar la valla, y ya ¡fuac!, se meten porque no tenían opción. O sea, la política ya no es política como ciencia, que se llama, doctor Adrián, sino la política es una mercadería que se vende al mejor postor. Ya, aquí el que tiene plata es presidente, es congresista, es gobernador, es alcalde. Por tanto, el pueblo miserablemente tiene que seguir soportando la presencia de todos estos elementos negativos, parásitos del Estado, que toda la vida buscan el espacio para vivir y chuparle la sangre al pueblo. Chayna chupanachu, guaracocha, Adrián, iman susiri. Así es, señora, señor. Eso es lo único que importa, pues, a nuestros grandes politiqueros que tenemos acá, lamentablemente, ¿no?
ojalá muchos están diciendo, ojalá que pueda surtir la suerte, ¿no? El efecto. Claro, pero también nos dicen que, como dice el señor Washington Arce desde Andahuaylas, el que tiene plata, el que tiene poder, pues claro, claro, ¿no? Es auspiciado hasta por narcotraficantes. ¿Ah? Imagínense, ya estaría en la arena política inmerso lo que es esta situación, por ejemplo, el narcotráfico y la corrupción. Es el mejor momento y el mejor espacio que encuentran los narcotraficantes, los que hacen lavado de minerales, de oro, los contrabandistas, todos, para sanear el dinero mal habido, doctor Adrián. No hay otra forma, ese es el camino. En todo el mundo es así. Claro, y nos ha demostrado la señora Khan. Imagínate cómo lavó tantos millones de soles, y eso nadie controla, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en Abancay, bueno, hemos visto cómo el actual gobernador regional, señor, ha gastado, ha invertido millones de soles en todas las provincias. ¿Y cuánto de gasto haya declarado, señora, al Jurado Nacional de Elecciones? Ahorita, respecto a ese señor gobernador regional, para mí ya no va a ser porque hay que vacarlo. Yo también estoy avanzando con la firma de los planillones. Mire, doctor Adrián, ¿cómo es posible que este señor, le puedo decir señor o un parásito de la sociedad al gobernador? Mire, en Tambuya va a construir un estadio. Caray, un estadio será prioridad. 40 y tantos millones de soles vale ese estadio. Y no puede hacer un hospital para la gente pobre. Mi distrito está pidiendo la construcción del mini hospital y lo han mandado al Plan Mil. Sabe Dios cuándo saldrá a nivel nacional. Esto es una ¿qué le digo? Una burla, doctor Adrián. ¿Cuál es primero para ese señor? Búscamelo. Congraciarse para que no firmen la revocatoria en Cotabambas. ¿Un estadio o los hospitales que faltan en nuestra región de Apurímac? Este señor ya debe irse a descansar, ya no vale, no, así no. Y vamos a seguir cometiendo el mismo error, señores apurimeños. Ya, déjense de tonterías. Ahí hay, en la radio hay miles de opinólogos. Uy, hablan maravillas. Pero a la hora de los loros, ellos mismos son los que eligen mal a las autoridades. Aparece un buen líder, una buena persona con un perfil sano, con una trayectoria tranquila, por ese hombre no votan. Nadie votan le da por importancia. Estos políticos viejos rateros. Señor Lucho, nadie le da importancia a ese hombre honesto, a ese hombre, un profesional, acá nadie. Porque pucha, todos vemos plata. El que invita un octavo de pollo, tal cosa, o el que invita, el que lleva cilindros de cañazo, supuestamente, o pagan, señor, pagan cantidad de mil. Oye, increíble que acá lo que dice el señor Washington Arce es increíble, ¿eh? Lo que, mira, pagan, ¿eh? pagan comunidades y endosan su voto. Qué increíble, de verdad, ¿no? Pucha, qué bien, de verdad. Bueno, así está la cosa. Vamos, señor Lucho. Siga así comentando. Así está la cosa, doctor Adrián. Vamos a tener que estar atentos. Pronto lo estaremos visitando por la ciudad de Abancay para ir comentando respecto a estos parásitos que aspiran a ser autoridad menos a poder servir al pueblo, sino simple y llanamente servirse del pueblo en la oportunidad que crean conveniente. Dios mediante, estaremos saliendo siempre informando por prensa libre, doctor Adrián. Que pase un buen día. Perfecto, señor Lucho Ordóñez. Así es, nadie está inventando, nadie está, porque muchos ciudadanos en las comunidades de los distritos están siendo sorprendidos por aquellos miserables candidatos ofreciendo, dice, bueno. ¿Han escuchado al señor Lucho Ordóñez? A ver, ahí que hay una llamada telefónica, vamos a ver. Buenos días, señor Presa Aire. Hola, buenos días, doctor. Doctor, acá lo que tenemos que hacer es votar por un nuevo, sin corrupción.
No, eso es lo que queremos. Y también se vamos a votar por el doctor Carlos Sánchez Palomino, porque él sí es capaz. Ojalá que sea candidato, pues, mamita linda, ¿no? Claro que no sé, ojalá que sea candidato. Bueno, hemos salido gracias también al Instituto de Educación Superior CIMAJ, como también al Instituto de Educación Superior ESCOMAPE. Dos instituciones hoy han forjado, han construido su local para capacitar a todos los jóvenes apurimeños. Claro, en distintas carreras técnicas profesionales, señoras y señores. Por ejemplo, en enfermería, enfermería, farmacia, también operación y mantenimiento de maquinaria. ¿Dónde estamos? Avenida Las Malvinas, referencia es Fábrica Supercora, o llamar al teléfono 083-200553. También hemos salido gracias a Calpahuasi. Calpahuasi somos una empresa, trabajamos mano a mano con nuestro pueblo. Vendemos maquinarias importadas y nacionales, claro que sí. Acá tenemos molinos, moroneras, picadores de chala, molinos, aradores, también fumigadoras, como siempre, esperándolos en Avenida Sehuane, o llamar al celular a 984-685116. Bueno, también hemos salido gracias también a lo que es Transportes Jiménez. Somos una empresa abanquina apurimeña. Hacemos servicio de transporte de carga en general. Nuestra ruta es Abancay, Chalhuanca, Puquio, Lima. Acá en Abancay estamos. ¿Dónde? Avenida Las Malvinas, referencia es Fábrica Supercola, o llamar al celular 900, 955 983 800. Bueno, señoras, señores, nosotros, como siempre, somos lo que hacemos más bien, invitamos a hacer turismo interno. Nos dicen, gracias, nos están preocupados, nos están llamando acá a Prensa Libre. Sí, no se preocupen, mañana es, mañana a las 11 de la mañana será la misa y todo un hecho muy bonito, muy hermoso en Librita. Ya también nos dice su capilla, ya está, ya parece que van a inaugurar. Qué hermoso es Librita, pues, señoras, señores. Esa Librita está dentro de la comunidad de Coto Runcahuasi. Así es, comunidad de Coto Runcahuasi, lo cual me siento también orgulloso. ¿Ah? Entonces, visiten, vayan tranquilos con su familia. No se preocupen que la carretera va a estar abierta y los vehículos que van hacia la provincia de Grau también va a estar a disposición desde muy tempranas horas. Entonces, tranquilo. Ay, no se preocupen de la comida. Ay, el banquete, famoso banquete. 10 vacas hoy, 10 ganados han degollado. Entonces, hay chicha cantidad, cañita, tacao, todo. Y gracias a los cargontes, señoras, señores, que ellos aman a Jesús. Ahí está el señor de Huanca, de Libita. ¿Hay una llamada, creo? ¿No hay? Entonces, mis amigos, yo quiero invitarlos a todos nuestros hermanos abanquinos, los que nos escuchen, también desde el Cusco nos dicen, gracias, ahí están los, claro, los grauinos también vienen desde el Cusco, nos dicen, vamos a estar mañana, tempranito, vamos a pasar a Abancay, oiga, a día cuida, haznos esperar el caldo de gallina, no se pasen. Son ellos, son grauinos de la provincia de Grau, ellos que aman a su tierra y aman a Librita. Nos dice, ponte un huacataqui, invítalos a, claro, los grauinos somos, claro, los que tenemos nuestros propios huacataqui, nuestro huacocho, ¿por qué no? Ponte, hermano lindo, por favor, para invitarlos, para seguir invitándolos a todos los nuestros hermanos abanquinos, cusqueños, apurimeños, a visitar a la provincia de Grau, lo que es el Abra de Librita, sobre los 4.400 sobre el nivel del mar. ¡Ponte, hermano! ¡Ponte, pues, señor! ¡Eso se llama el Web 8! ¡Mañana el Web 8 en Librita! Qué hermoso, de verdad, yo sí siento en mi alma. Sí, señoras, señores, escuchar estas hermosas canciones huacataquis y sus huecochos, señoras, señores. Yo aprendí mucho de mi vieja, de mi madre, que también dejó este santo señor de Huanca de Librita. Gracias, mamita linda, por enseñar, por hacer amar a Jesús.
infalibilita, señoras y señores. Compás de esta Huacataqui, invitamos a todos nuestros hermanos abanquinos. Ah, también nos dice desde Huamipaca, mañana estaremos rumbo a Yuyita. Acá nos dice, quiero conocer ese famoso Yuyita, es una laguna hermosa, es un paisaje muy hermoso. Ahí está el señor de Huanca, de Yuyita. También desde la Ambrama nos dice, estaremos mañana en Yuyita como siempre con el amor y cariño que tenemos al señor de Huanquita. ¡Claro que sí! ¿Ah? También desde Circa, Circa, ¡cómo no! Nuestros hermanos de Circa, de Unión nos dice, mañana estaremos temprano, ¿ah?, en Yuyita. Esto es, qué lindo, qué hermoso de verdad. Qué hermoso de verdad, estos hermanos de Yuyita. Gracias, señor Rubén Sotomayor, desde Italia, ¿no? Desde Ayacito. Mis saludos a todos nuestros hermanos de Grau. Los quiero. El famoso Pulpo, Pulpo, Alejandro Cuellar Sanabria. Se pone a llorar, cojo, no llores, hermano. Algún día llegarás, volverás a tu tierra. Ahí está, Liguita. Mamá nos dejó ese bonito, ¿cómo diríamos así?, amor a Cristo, y estamos ahí. El Pulpo se pone a llorar. Alejandro Cuellar Sanabria, en Europa. ¡Claro, mi hermano lindo! ¡Claro que desde, también desde Estados Unidos! Estamos escuchando Prensa Libre, como siempre. Ahí está. El señor Valenzuela. Ay, 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 desde Chumbivicas también nos manda Látigo Negro. Chumbivicas y Grau somos uno. Claro que sí. Un abrazo a todos los grauinos. Se llama impulsar turismo interno, mis amigos. Hay que enseñar, pues, no hay otra cosa, señor. Esto trae el movimiento económico también. Claro que sí, mis amigos. Más, mis amigos, a ver, ponte otro, a ver, otro torrecito, papá. Acá me piden desde la ciudad imperial del Cusco. Sí, ya nos vamos, papá. Ya pone nomás y nos vamos. Ya nos vamos, terminamos lo que es Prensa Libre. Ponte, papá, un huacataque, lo que hay ahí, y con eso nos vamos. Invitando a todos los abanquinos a visitar lo que es la provincia de Grau, el Abra de Yuyita, hermoso Yuyita. Ponte, hermano, ponte. Ponte cualquier. Ahí está el historial de Grau. Hay tantos artistas que tenemos, señor. Comenzando desde los Chancas. Listo, señor. Ahora sí, nos vamos. Nos vamos, abandonamos, señoras y señores, lo que es. Ya hemos cumplido con Prensa Libre.